Hola, bienvenidos a un nuevo video de Ficland. Hoy vamos a hacer el unboxing de la Cenicienta. Bien, aquí tenemos a nuestra muñeca aún dentro de su empaque. Esta es una colección de las princesas Disney, en la cual pues yo veo que se parecen más las muñecas a la caricatura de cada una de las princesas. En este caso es de Cenicienta, y aquí en los costados podemos ver ilustraciones de lo que es la película de Cenicienta, la película animada, la que ya tiene muchos años. Y bueno, vamos a quitar aquí estos pequeños Durex que tiene para poder verla más de cerca. Está con el vestido azul clásico de Cenicienta, el peinado, todo. Ahorita que la saque la van a poder ver más a detalle y van a ver que es una muñeca que la verdad sí se parece mucho a la versión animada. Ahora sí, a invocar al Velociraptor Hada Mariposa para acelerar este video. Bien, aquí ya quité el primer empaque y ahora solamente falta retirar estos seguritos para que la podamos ver más a detalle. La parte de atrás del empaque nos puede servir como escenografía si es que vamos a colocar nuestra muñeca en algún otro lugar, aunque en esta edición yo prefiero mantenerlas dentro de su caja ya que les da como ese encanto de colección. Aquí la ilustración es de los ratoncitos que ayudan a Cenicienta. Y bueno, pues ya la tenemos completamente fuera del empaque y ahora sí vamos a verla más a detalle. Y ahí están los ratoncitos de los que les hablaba. Hubiera sido más bonito que vinieran los ratoncitos así de bulto, pero bueno, solo viene una ilustración. Como podemos ver aquí el maquillaje, las facciones, todo, pues sí corresponde a la Cenicienta. Y su vestido está bastante parecido al original. Y aquí podemos ver las clásicas zapatillas de cristal, aunque obviamente aquí son de plástico, pero son de plástico transparente, por lo que da la impresión de que son de cristal. El peinado pues también es igual al que vimos en la película. Y el vestido pues sí está bastante igual. Se quita por detrás por si alguien quiere ver cómo es que está el vestido así ya más a detalle. Pero en este caso yo no se lo voy a quitar, así se va a quedar. Bien, pues aquí ya vimos el detalle del vestido y todo esto. Y ahora solamente les voy a hacer un acercamiento a lo que viene siendo su rostro. Las articulaciones que tiene son las clásicas de las muñecas. Esta tiene... le falta la articulación de la muñeca en especial. Solamente mueve el brazo y el codo. Y de las piernas pues solamente mueve la pierna completa. La articulación de la rodilla no la tiene. Pero bueno, esta es una muñeca más para ponerla paradita que para jugarla, porque pues la verdad sí sentirías feo si se ensucia o algo. Ay, se cayó. No se mantiene en pie, eso sí es algo que no hace. Pierde el equilibrio muy fácilmente, por eso yo les recomiendo que lo dejen dentro de la caja. Y bueno, espero que les haya gustado este video, denle like y favoritos y suscríbanse para más videos. Bye.